Bienvenidos a mi humilde pesadilla. Vamos a seguir con este terrible videojuego de tensión alienígena, porque no tiene otro nombre. Es verdadera tensión todo el rato, de adelante para atrás intentando salvarte el pellejo mientras un xenomorfo te persigue constantemente, sin dejarte tregua. Y si no es solo los xenomorfos, por si no fuera poco, tienes también a los sintéticos. Y hay infelices que no tienen otra cosa más que hacer que dispararte por la espalda si es necesario. Pues bien, yo estoy de nave en nave, de aquí para allá, intentando salvar el pellejo una y otra vez. Y llevo muchas horas aguantando esta aventura maravillosa, sin duda. Si no habéis visto El Octavo Pasajero, os la recomiendo. Y si podéis luego jugar a este juego, mucho mejor. Vais a ver la obra de arte y la maravilla. Me flipa. Me encanta. Y ahora sí, voy a saludar a cada uno de mis espectadores. Goro Green Gamer, buenas tardes. Piru, y buenas tardes también a ti. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues, sin pensármelo nada, ni un minuto más, voy a hacer unas promos aquí al maestro Pirumán. Verdadero y gran jugador, como siempre repito, del Overwatch. Y también al gran Goro Green, que si os pasáis un pelo, él os mete machetazo de hacha vikinga y baneo de por vida. Eso está claro. Si os pasáis un pelo en el canal, aquí las gilipolleces se pagan con la condena de baneo, tío. Ahí la tenéis. Vas a ser tú un manco, Piru. Yo te he visto, joder. Manco era Cervantes, después de venir de Lepanto. Pero tú no, joder. Manco sí que soy yo. Y sin menos enredos y rodeos, ahí, esa es la actitud, Goro Green. Esa es la puta actitud. No podemos estar decaídos toda la vida. Al final llega un día que dices, me cago en mi vida, y me levanto y se acabaron las gilipolleces. El día 26 ya te estás frotando las manos, ¿eh? Ah, pues sí, no, es que no queda nada. 21 días te quedan. Vamos a continuar. Hay un evento hoy, te lo vas a ver. Ya, los ruidos al fin y al cabo son una mierda. Y si no tienes una habitación un poco insonorizada, tanto al exterior como interior, es una cagada. Aquí por suerte... No sé si se escucha muy alto el fuego. Bueno, estoy aquí. ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? Otro fenómeno más. Venga, va, ya que estamos, aprovechamos. Otro que es un fenómeno. Si te quieres reír de verdad y ver fail tras fail... Y unas buenas carcajadas. Este es vuestro hombre también. Experto en detonaciones y atropellos. Que disertío es vuestro hombre. Así que
ir a su canal a darle amor y amor y compañía. O sea, es que noto el juego en sí aquí muy alto, tío. Pero bueno. ¿Qué cojones? ¡No! Fallé el tiro, tío. Yo pensé que había avanzado, neno. Que disertió la vara. ¿Cómo va a ser el día hoy? Aquí, Sinclair. Como tardabais tanto, tuve que desconectar toda la instalación y coger. Yo eso, estaré aquí. El refugio no puede quedarse abierto de par en par. 18:51. Solo con que una criatura. Estaré aquí de tarde y luego descansaré un ratico y si estos crápulas quieren jugarle al Grand Theft Auto, ahí estaré. Y si deciden jugar a otra cosa, pues tocará bailar. Alone in the Dark. ¿Cómo abro esa mierda, loco? No empecemos con gilipolleces, ¿eh? No me acuerdo cómo había gestionado yo esto. ¿Y este Menda? Acabo de hacer un uso tan loco de la bengala, tío. ¡Hostia! Sí, sí. Vale, ya me acuerdo, joder. Mira, por partida doble. Hombre, claro. Es que aquí no es todo jiji jaja. Aquí también muchos venimos a aprender. Eso está claro. Desde el punto de guardado, tío. Toma por el culo, desgraciado. Tanta borralla que encuentro. Aquí cuando estaban cerrando el refugio, no sabía qué esperarme. Tal vez que cambiaran de idea y me dejaran entrar. Fue una bomba casera, tío. Venga, que disert, tío. Ah, bueno, perdón, que lía abajo. Bueno, Piru, que sea leve, que ya falta poco para acabar la jornada de hoy, del martes. Hoy es martes, ¿no? Porque últimamente llevo yo la noción del tiempo de puta madre. Que sea leve, tío. Buen reparto. A ver, hija del demonio.
Mira dónde está el pedazo hijo de la gran puta. La 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 la. Escóndete, 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 escóndete. Hostia, yo juraría que había guardado desde aquí, tío. No sé, tío. Pasan cosas más raras. No, no, no. Pero... Buah, es que es de puta coña, tío. Es de puta coña. Y ya verás cómo me va a coger el cabrón después del guardado, tío. No voy a tener tregua. Ahora ya... Creo que... Espero que el juego no sea tan hijo de puta. ¿Y ahora no está? Me voy a chantar aquí como un desgraciado, ¿eh? Como venga, le quemo las cejas al hijo puta ese. Si vienes a mí, te voy a quemar porque soy pura pasión. Ta ta tan tan.
todos los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras. Micro apagado. Estaba con el micro apagado otra vez. Sí, sí, o sea, limita. Yo lo hago, tío. Es que me da igual, tío, porque al final luego veo mis directos y. No los veo a una calidad de 60 FPS, tío. Al final veo. Lo dejo limitado. Lo dejo limitado a 30. De hecho, la gráfica la tengo al límite. O sea, la tengo configurada para 30. El monitor lo tengo configurado para 30 fotogramas. ¿Sabes? Y así ¿cómo se llama? Al configurar en el OBS. También, límite. Tengo dos perfiles, ¿vale? En el OBS puedes montar dos perfiles. Puedes montar el perfil de 160 y 30, porque no te permite ir a más fotogramas, ¿sabes? Y ahora mismo estoy jugando con el perfil de 30 fotogramas. Antes el Isolation lo streameaba a 60 fotogramas. A ver, al final, si no es multijugador, y este juego ya tiene varios añetes. No tuve problema ni de lag ni de ningún tipo de. Tanto jugando como streameando. ¿Cómo se llama? Con el tema de los FPS. Y quiero ver, quiero comparar qué calidad tengo si streameo a 30 fotogramas. Este juego que va a 30 fotogramas, que está limitado por la gráfica a 30 fotogramas. En comparación cuando lo streameaba a 60 FPS, ¿sabes? Si la calidad es casi inapreciable, lo voy a dejar a 30. Y así me dejo de hostias. A menos fotogramas, por lo que veo, el OBS no se vuelve tan loco. Y ¡oh! Que está allí el puto. Y va mejor, tío. Al final, yo lo que quiero es jugar y streamear. Hombre, no una resolución cacólica, ¿sabes? Una resolución muy mala, pero bueno, a 1080, 30 FPS. Cuando antes emitía, streameaba a. Uf, me está buscando. Antes emitía a 720. ¡Qué hijo de puta! Streameaba a 720, 60 fotogramas. Y bueno, a ver, claro. A ver, la resolución de salida también hace bastante, ¿sabes? No va a procesar. No va a procesar igual el OBS 1080 que 720. Si aún me dijeras que la emisión
es totalmente fiel y nativa a lo que estás captando en tu pantalla, buah, dale para adelante. La calidad sería la polla, tío. Al menos yo no noté nunca una calidad super fiel. Super fiel a lo que estás. A lo que estás mostrando, ¿sabes? No sé, yo tampoco quiero hablar sin hablar sin saber, que es lo peor que puede hacer alguien. Yo más o menos hablo de lo que veo, ¿sabes? Y de lo que he experimentado, porque estuve una semana rompiéndome los cascos y la cabeza para que todo vaya fetén y que no dé problemas. Y ya la solución del Grand Theft Auto para emitirlo. El rollo de ponerlo en mo... Buah, y no hay para guardar, tío. Y no hay para guardar. ¿Cómo se puede ser tan hijo de la gran putifar? Y al fin y al cabo, el modo... Oh, me va a ver. Ponerlo en modo ventana sin bordes. Pff, no hay color, tío. Ayer streameé sin problemas el Grand Theft Auto, ¿sabes? De verdad, tío, de puta verdad. Me parece de puta verdad este juego. Ay, Dios mío. Al final, yo digo, sí, mola jugar con una calidad y una fluidez de puta madre de 60 FPS. Que hay juegos que a veces tu equipo, tal y como lo tengas montado, depende si es de gama alta, media, baja, pues se nota la diferencia cuando juegas a 60 FPS o a 30. Pero lo interesante es que los 60 FPS sean... casi es limitarlo, o sea, que sean siempre iguales, porque entonces, si como muchas veces, yo, el Fortnite, por ejemplo, también lo limité a 30 FPS. Cuando lo pongo en 60, está bajando y subiendo, y notas un huevo las caídas, y se laguea. Y de la otra manera, estoy jugando a 30 FPS todo el rato, tío. Y no hay trabas, no hay lag, no hay fluidez, pero no hay... No hay ese tedio, tío, de jugar con el lag y toda la porquería esta, tío. Ah, pues, hostia, pues eso me parece una idea de puta madre. ¿Sabes? O sea, al menos enseñas. Porque el otro día me generó la duda de... Buah, que... La duda de... Que yo creo que tiene que haber una relación. La frecuencia de refresco de la pantalla con los fotogramas, ¿sabes? Al final, cuando te dicen fotogramas, es la imagen... en tiempo real. Y por la otra parte, como decíamos el otro día, los hercios de una pantalla es la rapidez con la que se refresca, vamos, las líneas, el refresco de las líneas, porque las pantallas no es una imagen, al final son líneas que se van generando y van saliendo, y eso es lo que hace que produzca la imagen, ¿sabes?
Y las hay de 30 hercios, que es la frecuencia con la que se refresca la pantalla, y luego están las de 60. Yo no sé, no sé hasta que no lo exploré ni lo busqué, pero no sé hasta qué punto. Yo creo que tiene que haber una relación. O quizás no, es que no puede ser lo mismo. No creo que sea lo mismo. Pero eso es verdad, en los fluorescentes también hay la luz, como tú bien dices. Venga, chavales, voy a ver si me concentro y salgo de este atolladero, tío, porque ya me está tocando los huevos, tío. Joder, macho, es que no puede ser que me caigas justo al lado, tío. Le voy a dar al puto botón y me caes al lado. Es que ya me parece surreal. Dios. Fua, tío, ya no sé ni cuántas veces llevo intentado esta puta misión, loco. Claro que el NPC este es la polla. Huele el miedo, tío. Huele cuando te haces caquita. Está entretenido para allá un rato. A ver cuando aparezca. Porque ya verás cómo me va a caer encima. Me va a caer en la puta cara. Otra vez de nuevo. No sé, tío. Al final este... Yo hacía tiempo que no jugaba a un survival de puta madre, ¿eh? Y sí, es jodido, ¿eh? Es jodido y largo. Y está muy bien hecho, ¿eh? A ver, No le he dado mucha continuidad, porque siempre he alternado y he jugado otros juegos. Quizás al principio sí que lo he jugado bastante. No quiero dejar ningún juego capao, y ya he dejado uno y me tocan las narices. Pero... se me está haciendo largo de cojones a lo que estoy acostumbrado. Estoy entretenido con la mierda esa y me piro. Me voy a pirar, pero resulta que ahora me voy a encontrar otro xenomorfo. Es que llevo 35 minutos y parece que no he avanzado nada, tío. Sí, claro. Posicionarnos para la secuencia automática del corredor de atraque. Cerramos comunicaciones hasta que alcancemos la órbita descendiente de la estación y estemos en posición. Estamos esperando que extiendas los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras.
Sí, tío, es que no entiendo. Es que esto es de puta coña. ¿Por qué chocan las putas bengalas contra...? Me cago en su puta madre, tío. La putada es que solo tengo 30 de fuego, tío. No tengo más. Toda la tripulación ha sido sometida a los análisis pre-hipersueño, incluyendo otras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería, el gato de la nave. Todo el mundo se encuentra en perfecto estado. Como ¿sí? detalle en el informe que acabo de enviar a la madre, tengo que acabar de configurar el sistema y activar los sistemas. Estamos preparados para... ¿Quién por encima me da el hijo puta? ¿Pero qué haces, hijo? Joder, tío. Es que es de puta coña, tío. Es que no tengo ni al bicho solo lo puedo calzar con... ¿Cómo se llama? Con fuego. Le tienen miedo al fuego. No tengo gas. Lo puedo distraer con las bengalas o los emisores de sonido. Igual... Tengo de todo tipo de material para construir, pero no puedo construir uno en concreto. Pff, ensayo y error, tío. Y como cada vez me va a salir en un sitio diferente, ¿no viste? Me sale... Si me sale al lado, yo no puedo hacer nada. En absoluto, tío. Parece que este juego no se da acabado, tío. Y es eso, dentro de lo que cabe, tú no puedes matar al enemigo. Es un juego en el que no puedes matar al puto enemigo, tío. Y ya, es que no me he vuelto a encontrar un sintético de estos de los cojones. ¿Viste? Aquí. Justo aquí me caes, ¿eh? Otras veces me cae allá, otras veces me cae acá. Va. Joder. Es que llega un punto que, como te estanques así, da asco. Me dan ganas de levantarme y marcharme e ir a llorar a un rincón. Pero le den por el culo, ¿eh? Yo tengo más... Soy más terco, chaval, que las mulas. qué bueno fue esa, tío. La del paracaidismo, tío. Mira, ahora ni aparece. Ahora, en cuanto entra aquí, me aparecerá seguro. ¿O no? Yo qué sé, tío.
Si aún pudiese... no puedo... Mira, en rojo porque falta material. Y cojo... Mira que cojo mierdas, Mira que chatarreo, tío. Pero no hay tu tía. No puedo construir una mierda. Compuesto. Buah, ya verás. Se acaba de pirar, chaval. Estuvo aquí y se piró. Acaba de sudar de mí ahora. Acaba de sudar de mí. Yo alucino, pepinillos, tío. Y como soy gilipollas, es que no ves. Me cago en mi puta madre. Es que es la polla, tío. Es que está aquí el cabrón. Toda la tripulación ha sido sometida a los análisis pre-hipersueño, incluyendo tras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería. El gato de la nave. Todo el mundo se encuentra en perfecto estado, como detallo en el informe que acabo de enviar a madre. Tengo que acabar de configurar mi equipo y activar los sistemas. Aparte de eso, estamos preparados para partir. Es que por aquí no hay ni una puta puerta, nada, no hay nada. Que es abierto. Vamos, 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 vamos. Necesito un puesto de guardado, tío. Eso es lo que necesito ahora, un puesto de guardado. Thank you.
Madre mía. Yo necesito munición para este pedazo de... Bueno, espérate. Fallo en el estabilizador orbital, Soban. Guapísimo. Había un sitio donde guardar aquí. Sí. Tocarme los cojones a mí también produce accidentes. Vale, ¿dónde? ¡Ah, hostia! Aquí está, tío. Esto es lo que quiero por todas las cosas. ¡Ah, señor! Estoy más tranquilo, tío. Madre mía, ya verás. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. ¿Tengo que hacer algo? No, no. Sigo avanzando, Tuti. A ver, aquí hay fuego por todos lados. Si el bicho le tiene miedo al fuego, no debería de venir aquí a tocarme lo que viene siendo los pendientes reales, ¿sabes? No, pero ya veo que le come los cojones, ¿eh? Yo creo que tengo que ir aquí a la... No veo una puerta posible por aquí. No, pero aquello está en rojo. Esto se tiene que poder usar.
y no tengo más bengalas. Esperen a su coordinador sintético de emergencia. Tarjeta de acceso requerida, tío. Tengo que buscar una tarjeta de acceso. Este paisano ya lo registré. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. El código 1851. Evacúen la estación. Esto no es un simulacro. Vale, vale. Quédate ahí, chacho. 1851. ¿Cómo que código incorrecto? No me toque los cojones que tengo que ir volver a... Tras la evacuación, no intenten... Por no leer, tío. Uno, 1984. ¡Sí! ¡Y dame chicha, dame chicha! Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. ¡Somos libres! Falla nada, está todo correcto. Pueden continuar con sus tareas de diario. Está esto, queda pena.
Quiero salir de aquí. Anda, que no me podría electrocutar yo con cualquier mierda de estas, chaval. Evacuen la estación. Evacuen. 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 ¿Han oído? Evacuen. Hay que evacuen. Esto es divino. Este se quedó muñeco, muñeco, muñeco. ¿Y aquí qué tengo que hacer? Aquí tengo que encontrar algo. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Pues nada, al ojete metálico. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué puedo hacer. Lo primero, medicina. Increíble, me puedo hacer otra. Air hockey, chaval. Chutada y guapa. No fallamos. Obviamente. Eso, eso. De acceso requerida, chaval. Evacúen la estación. Esto no es un simulacro. ¡No! ¡Uf! ¡Hijo de puta! Esto y estáis en el equipo, hemos cerrado el refugio en la zona residencial. Solo hemos dejado una entrada y una salida. Todavía tengo grupos de saqueo en busca de suministros y armas, pero parece que lo hemos cerrado justo a tiempo. Los sintéticos de Sixon han empezado a salir de sus estaciones. He visto un rastro de cuerpos estrangulados en zonas públicas, así que andaos con mucho ojo. Ah, si escucháis esto y no partáis de la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les esté indicado por el coordinador de emergencias orbitales.
¿Y ahora qué? Buenas, Mevo. Sí, ¿oíste? Come los cojones, anda. Joder. ¡Me cago en tu polla, tío! ¿Pero que me estás vacilando? Sí, la primera vez que me mata el hijo puta. Venga, chúpame la pinga, Dominga. Joder. Madre mía. A comerme todo el pastel otra vez, tío. Es que, ¿cómo no va a ser largo si no, casi no avanzo una mierda? Sí. Mar por culo, coño. Aquí mueres cada 2x3, tío. Adentro.
Hace 2 días no me cae el arma de pala. Y 2 días perdiéndome de hacer contenido. No, no entendía eso, Gorogrim. O es que estoy muy cegado aquí, tío. Ah, vale, en el Lost Ark. Vale. Es una mierda cuando te atascas, tío. Pero da igual, porque al final siempre se da un... A la corta, a la larga, siempre se da con la solución. Eso, vamos. Eso no te lo quita nadie. Lo digo por experiencia, tío. Aturullarme por algo y... Oh, es que no me sale. Y decir, bueno, no sale hoy. Darme un tiempo de recuperación. Decir, hoy no voy a jugar a tal. O no voy a hacer tal. Voy a pasar de ello. Y sin darme cuenta, un día vuelvo y... Hostia, era así. La cabeza, tío, es igual que un CPU. Como lo satures, como lo calientes, pensar es imposible, tío. A mí al menos, pensar se me hace imposible cuando no avanzo. No. Buah, ya estamos. Joder. Buah. Pues es una mierda, tío. No. Q salir. O sea, no te devuelve los equipos atrás. O sea, tengo que mantenerme. Buah, qué puto asco, tío. Acabo de gastar el doble de gas por ese fallo. O sea, mientras no sale el bicho no puedes quemarlo. Está bien. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Hemos cerrado el refugio en la zona residencial. Solo hemos dejado una entrada y una salida. Todavía tengo grupos de saqueo en busca de suministros y armas. Pero parece que lo hemos cerrado justo a tiempo. Los sintéticos de Sixon han empezado a salir de sus estaciones. He visto un rastro de cuerpos extraños. Pues nada, Gorogrim, ahora toca cruzar los dedos. Andaos con mucho ojo. Ah, si escucháis esto y no pertenecéis a mi equipo, ni se os ocurra acercaros a nosotros. Dispararemos. Joder, hermano, pero me cago en tu puta vida, tío. Relajación. Es que me parece acojonante, tío.
Me parece de puta madre este juego. Qué burro soy, tío. No, a ver. Me frustra y por eso... me cago en él, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, aquí como no te andes con ojo, tío, como patines en el sigilo o... no sé, tío. Estás perdido, loco. Y es lo que digo yo, este es un survival y ya he de traer el... el Death Space, tío, y va a ser lo mismo. Pero bueno, en el Death Space, dentro de lo que cabe, puedes matar al enemigo. Sal, hijo puta. ¿Escucháis esto y estáis en el equipo? Hemos cerrado el refugio en la zona residencial. Solo hemos dejado una entrada y una salida. Todavía tengo grupos de saqueo en busca de su marido. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Los sintéticos de Sixon han empezado a salir de sus estaciones. He visto un rastro de cuerpos estrangulados en zonas públicas. Así que andaos con mucho ojo. Si escucháis esto y no pertenecéis a mi equipo, ni se os ocurra acercaros a nosotros. Dispararemos. Para ver si te dispara ya tiene un ojo. Y ahora, claro, entra ahí como un Miura. ¿Sabes? Solo abriendo una puerta. Al menos tengo que buscar... Guardo aquí, tío, me da igual. A guardar de nuevo, tío. Esto para mí guardar, buah. Creo que yo no estuve aquí en esta sala. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación.
¡No, Teo! ¡Claro que estuve en este! ¿No? O sea, dado por el coordinador de emergencias orbitales. Él entró por ahí y yo ahora tengo que dar una vuelta de puta madre. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio, tío. Ya me vio. Ya me vio. Joder. Madre mía, tío. Harán. Evacúen la estación. Esto no es un simulacro. Puta madre, tío.
¿Y ahora qué? Ya voy a usar esto. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? Ni bengalas, ni sonido. Solo voy con una puta antorcha de mierda y el puto bicho esté por el... Posibilidades de supervivencia de puta madre, ¿eh? Emergencia, diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Es que es inaudito, tío, es putamente inaudito. Joder, hermano. Encuentra la ruta alternativa. Encuentra la ruta alternativa a la terminal espacial. Sí, claro. Estoy yo modo Doro el explorador. Hijos de puta. Ni un puto sensor. Normal. Venga, hombre, no me toque los cojones, tío. ¿Dónde hay que te den por el puto saco de mierda que estás hecho, tío? Bueno. Para variar un poquito, se me cerró el juego. ¿Qué os parece? Epic Games, no sé qué cojones haces. Sinceramente, no sé qué cojones haces con tu vida.
Pam, 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 pam. Joder, hermano. Joder, hermano. Pues no sé qué, no sé qué pasó. A ver si me lo lanza, porque esto me parece una gran broma, tío. De hecho, me está pegando unos lagados, unos tirones el puto OBS por culpa de esta mamonada. Que alucinas, tío. Que puto alucinas. Menos mal. Joder, hermano. Pulsa cualquier tecla para vacilarte una vez más. Vale, insulation, continuar partidation. Si caminas agachado harás menos ruido, pero irás más despacio. Pero da igual, el bicho te va a capturar igual, porque estamos locos del cogote. Lo más lógico, crear algo en mitad de la nada, para que me vea el bicho mierda este. Cucu, cucu. Se me ve súper atractivo. Machaca, machaca. Eo, machaca, machaca. Oa, machaca, machaca. Eo. Buscando una ruta alternativa. Xeno, si yo te quiero, tío, ¿por qué me haces esto, loco? Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Xeno, Xeno. Y me comes y me muero, tío. Es que es de puta coña. Este juego parece que me quiere vacilar. Emergencia. Hoy vamos a tocarle los huevos a Dunwolf. Está en la nave y queremos hacérselo pasar verdaderamente mal. Pero no de miedo, sino de agonía al ver que no pasa la puta misión de los cojones. Thank you.
No voy a fabricar con dos cojones, como hago siempre. Aquí en mitad de la nada. Eric, ¿qué? ¡Loco! ¡Pero dale con el lanzallamas! ¿Pero por qué no? ¿Por qué cojones no me selecciono el puto lanzallamas si lo tenía en las putas manos? ¿Por qué cojones coges la puta llave, tío? ¿Por qué cojones coges la puta llave cuando tenías el puto lanzallamas en las putas manos, tío? En las putas manos. Dios, me cago en mi vida. Tenía las... Me cago en tu puta calavera, cabrón. Te voy a partir la Merry Christmas. Joder, macho. Es que este... ¿Sí? Tengo el puto lanzallamas, le voy a disparar al infeliz y le da con la llave inglesa al gilipollas. Buah, es que parece que me está vacilando, tío. Y no es la primera vez que me lo hace, el cabrón. Ataque llave, tío. Ataque llave. Cago en tu puta madre, macho. Es que ya no sé ni por dónde ir, tío. Me meto por el ojete metálico este de mierda y al puto chuparla. No puedo guardar. Una verga. Busca una ruta alternativa. La ruta alternativa la tienes tú en la puta cabeza. Porque, oh, vaya, tengo esta puerta bloqueada. Claro, no vaya a ser que sea tan fácil. Pasado mental, por avaricioso, ¿para qué cojo no puedo? Once de fuego, tío, me cago en mi puta sangre, loco. Vamos, hijo puta. Me cago en mi vida, chaval. Tengo miedo. No
vamos a cabo esta pesadilla. Espérate. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador. ¡Oh! Caquita, guardar. Zafar. Yo estar feliz. Yo encontraré Emerging safe. Guardado partida. MacArthur, ¿qué? Ah, igual no pasaba porque estaba eso ahí en mitad de la nada, tío. Creo que ya estuve, tío. Te escucho doble, tío. Vale. Ta. Busca la manera de hacer aterrizar a la Torrens. Espérate que a mí me van a hacer caso y todo. Transporte de carga. Joder. Sí. Seguramente puede abrir esta puerta. Lo digo. Vale, sí, tengo soplete sónico. Que abre con el sonido, mira. Guau, cómo corta esto con el sonido, chaval. Qué pesado tú y el fallo con el gestionador orbital de los cojones, tío. ¿Y por aquí a dónde voy? Porque tengo... Yo no sé, tío, a dónde voy. Yo no sé a dónde voy por aquí, muchacho. Golpea la pared para generar una distracción. Pero si golpea en un sitio donde estoy yo... Sí, reina, sí. Ahora tendré que activar cualquier mierda de estas. ¿Estás cerca como para contactar por radio? Ripley, gracias a Dios. Necesito que actives los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atacar. Uf, espérate. Ya verás tú. Está esto hecho mierda. Sabía yo, es que ya te olía, gilipollas. Ya te olí, ya sé por dónde vais. Que a mí ya no me asustáis. Sí, dame lanzallamas. Por favor. Sistemas bloqueados.
Hostia, aquí tengo que... Vale, aquí hay ordenadores. Bueno, ya empezamos con el jaque mate. Bueno... ¿Pero qué me pasa, tío? ¿Pero qué soy? Soy súper subnormal, tío. Hay que restablecer la puta corriente. Ay, Dios mío de mi vida. ¿Qué pasa, Mustang? ¿Cómo va eso, tío? Sí, puedo guardar, tío. Guardo. Guarda, por favor. Cago en tu vida. Estoy buscando... Tengo que activar esos sistemas, tío. Tengo una tarjeta identificatoria, pero que no puedo usarla. Inicia el procedimiento de atraque. No te jode, inícialo tú. Entiendo que ahora aquí... Ah, vale. Vale. Bloqueado. Error. Pff, aquí no puedo hacer una polla, tío. No sé, Musta, no lo sé. A ver si en este mes ya lo consigo. Sinceramente no sé si Twitch me está... No creo, joder. No sé. Yo creo que debe ser también... Es que no sé decirte. Sinceramente, como no sé decirte... Y ya llevo, debería haberlo... Pues estoy a cero... Estoy entre 0.30 y 0.40, tío. Es la media que me falta para... Es que no es nada. Es la media que me falta para... Para conseguirlo, claro.
Estos cables van a algún sitio, tío. Madre mía, hijo de la gran puta. Ahora está aquí dentro, tío. ¿En serio? ¿Es en serio esto? Si era cuestión de seguir los cables, tío. Manda cojones. Manda cojones, tío. Dile a tía Mole que la quiero. Dile que la quiero. Llevaré esta carta. A ver. Bueno, ya verás. Bueno, su puta madre. Buah, loco. Bueno, me estás puteando, loco. Buah. Me voy a comer el puto subnormal antes de que yo le dé a esta mierda, ¿sabes? Ahora. Joder, chaval. Sistemas hidráulicos de ataque de ataque. Iniciación preparada. Sí. Venga, usa el terminal para encender el gancho de ataque. Busca tu viella, tío. Madre mía. Ahora tengo que ir para atrás. Jesús, tío. Cállate, hombre. No me digas eso porque... Madre mía, chaval. ¡Buah! Y esto no se me abre. Me cago en Mackenzie. Vale, Mustang. Gracias, Rey. Ánimo. ¡No! ¡Pedazo de subnormal! Es por aquí, tío. Es la puerta esa. ¿Por qué voy todo el rato para atrás, tío? Es que la nave está ahí, tío. La nave está ahí que la acabo de ver por la ventana. ¿Por qué cojones tengo que ir para atrás? Que no sepa que le mando a atracar. Aquí no debería de venir el gilipollas, porque, hostia, si le tiene miedo al fuego, o sea, no creo que le tenga miedo a la luz del fuego, sino al calor que desprende el fuego. Aquí no puede venir ni de coña. Espérate, aquí hay un gilipollas, lo voy a calcinar por si acaso. Mira, esto me viene de puta madre. Mierda, Berlain, el corredor de personal ha sido desmantelado, ya no está. Espera.
Es del género idiota, tío. Es del puto género idiota. Madre que me parió. La madre que me parió, ¿dónde estoy otra vez, tío? Ay, me cago en Jesús. Venga, la activazao. Pues que... Si esto es la mitad del juego, la madre que me parió. Y no tengo... ¡Oh! Puedo crearme solución curativa. Puta madre... yo a veces no sé si es... Yo creo que tengo reventado el ratón porque no entiendo nada, tío. Bueno, es que si llego a ir por la mitad, esto sería como un gran relato. O sea, grandes relatos. Pues el mes que viene continúo el gran relato, tío. Porque si no, buah, chaval, aquí... Voy a ver aliens donde no los hay, tío. Joder, otra vez la falcatruada esta mía. ¡Pimba! 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 ¡Ya está! Catch B 097. Sí, mamá. No sé, pero mira este que es andonguero. ¿Te acuerdas de ellos? Mira que... Hostia, qué fosas nasales más perfectas. Na, na, ni, na, ni. Perfecto, los ganchos de atraque están activados. Bien, busca la caja. Busco mis huevos. En aquella puerta... Si no mal recuerdo, hay esto. Y esto a mí me viene de puta madre. Mira, es que este está a los cojones, Merche. ¿Qué hay abajo? Solo fuego. Sí, solo hay fuego. El fuego de la pasión y del amor. A ver si puedo crear algo. Oh, qué extraño. No puedo hacer nada. Qué extraño. Qué extraña coincidencia.
Y esto es lo que te pasa por ser un bravucón y al final te van a dar un coscorrón. ¿Dónde estás? ¡Hola, hola! Aquí está Yuba. ¡Vamos, Ripley! ¡Corre o morirás entre terribles sufrimientos! ¿Por qué no te vas a tomar...? Esto es dinamita. ¡Eh! Busca, sí, busca. Una jeringa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Solución curativa! Vale, ¿y tengo un molotov? No tengo una mierda, chaval. No tengo una mierda, loco. Venga, la emisora, tacata, lanzallamas, 86. ¡Mierda, Verlaine! El corredor de personal ha sido desmantelado. ¡Ya no está! ¿Qué? ¡Espera! Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento. Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros. ¡Ten cuidado, Ripley! Plataforma de mantenimiento... ¡Ya está! ...extendida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Tengo que ir para atrás? No. Por aquí. Esto es un puto armario. ¿Por dónde cojones voy? ¿Alguien me lo explica? No veo nada. O sea, no sé dónde morí antes, que creo que... Vea las... Hombre, entiendo que es donde estaban los trajes antes. Madre mía, ya verás. Buah, me acabo de desorientar muchísimo en el juego, ¿eh? ¡Oh! ¿Aquí hay donde guardar, hostia? Dinamita para los pollos. ¡Verlaine! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, me cago! Con el calor que hace aquí, el hijo puta está tocando los huevos, tío. ¡Esto colgado! Alguien me lo explica porque no lo estoy entendiendo, de verdad. Ahora me enfrento a dos xenomorfos de los cojones, ¿sabes? ¿Con qué los puedo chamuscar a esos hijos de puta? Porque con una mina creo que no le hago ni un perote.
no sé, tío. Pero me lo está comiendo psicológicamente, tío, el cabrón. Mira, ahora aparece aquí. ¡Oh! Tira, tira. Es que es irreal. Yo no sé qué hace aquí donde hay calor. Me voy a hacer una sónica. No, pero a las cegadoras creo no les hace una mierda. Nunca las usé, ¿eh? A ver, voy a usarla. Es un puto alien, tampoco. Es que me van a aparecer ahí. ¿Qué va? Las cegadoras. Al alien solo lo distrae o las bengalas, las bombas sónicas que llevaba. Y el fuego lo espanta, tío. Lo espanta. El fuego no, entiendo que el calor. Pues que tampoco lo sé, tío. Porque ¿cómo le va a espantar el color, la luz del fuego y no la propia radiación del fuego, tío? Sinceramente no sé dónde se ha metido, tío. Lo que puedo hacer... ¿Hacia dónde tengo que ir? Así... Hacia la izquierda. Tengo que tirárselo hacia la derecha. ¡Me cago en tu puta madre! ¡No! Joder, tío, es que te coña, tío. Es de coñísima. ¡Me parece una broma! ¡Me estoy empezando a cansar, ¿sabes? No se me da acabado este juego. Y habrá algún infeliz en el mundo que se lo haya pasado sin que le haya tocado un puto pelo al alien. Me juego lo que quieras. Un speedrun de estos, como se llama. Pues para ser un speedrun le debió de llevar horas, ¿eh? No creo. Este juego me parece muchísimo. Muy chungo para hacer un speedrun. Pero bueno, te sorprendería de lo que es capaz de hacer el hombre y el ser humano. Y esto que estoy haciendo es muy lógico, ¿eh? Ponerme a preparar aquí un ítem. Otra vez, tío. Es que soy un puto fracasado de mierda, tío. Soy un puto fracasado de mierda. Joder, hermano. Qué puto fanegas. Me cago en su puta madre. Voy a hacer una cosa, mira.
uno menos que está distraído. Buah, venga, que te den por el culo, te disparé. Mira, os voy a decir, le acabo de dar clic antes de disparar, de que me hiciera la animación esa, pero me atrapó y no escupió fuego, lanzallamas, y no lo entiendo. No lo entiendo. I don't understand this, pero mira, ahora voy a hacer una cosa, voy a hacer lo mismo. Me la voy a sacar de la manga. Me gusta mucho el sonido este gilipollas. Es que son todo Edo, no tienen... Buah, Yo creo que Mustang lo iban a pasar mal, Ya te lo digo yo ahora. Vale, Mustang, ánimo. Chao, Rey, y gracias por pasarte. Vale, ¿me empujáis? Sois dos. Estáis acojonados y ahora me largo. Voy a guardar. Espérate. Ya verás. ¿Me estás diciendo? No me toques los cojones. ¿Dónde me echaron ahora, tío? Era un puto nido, loco. Joder, hermano.
Buah, venga, chúpame la puta pin... La punta del... De la escoba mágica, tío. No veo, tío. Es que es una mierda. No veo el puto bicho, tío. Joder, colega. ¿Qué dice el tío? Ven a echarme una mano, anda. ¿Vas a abrir, cabrón? ¿Te vas a abrir? ¿En serio? Si abrir una... La única manera de joderlos, voy a joderlos así, tío. ¿Cómo? Vale, solución curativa. No puedo hacerme solución curativa. Sí, sí, dame cartuchos. Dame munición y... Y motivos para disparar. ¿Sí? A ver si vienes. Uf, lo maté al límite. Joder, muchachos, esto está hecho mierda. No flipes, tío, en serio. O sea, ¿por qué fallo tanto los tiros, tío? Mira que soy malo, pero eso, tío, tenía que haber saltado por los aires la pedazo de mierda esa. ¿Qué me estás comentando, colgao? Colgao. Fuera. No puedo generar nada más. Vale, vale. Buah, tío, pero es que... Joder, que lo tenía para reventarlo, colega. Venga, hostia, bailar. Si está hecho esto, qué asco, tío. Thank you.
me va a venir, mira, otra vez. Puta vieja. A ver, que sinceramente es mejor el lanzallamas. Pero prefiero dejárselo para papá, ¿eh? Prefiero guardárselo para papi y mami. Porque a estos cabrones, a papi y mami no les hago nada más que... ¡Hostia! Eso sí, esta tía es más dura, chaval, que una piedra, a pesar de enfrentarse a la mierda de los aliens. Porque ya me dirás tú, la pobre ha pasado más calvarios, chaval. Bueno, esto me viene de puta madre. Cóctel Molotov. Y nada más, ¿qué te parece? Ah, bueno, espérate, que aquí tengo más ítems. Nada de vacío. Jaque mate. Ahí está. Pero del revólver tengo. Sinceramente, no me me voy a tener que curar, ¿eh? Chutazo. Y ahora sí que voy con el lanzallamas. Que aquí... Uff. Aparte me cargan, ¿eh? Tengo que administrárselo bien a estos hijos de puta. Vale, ahora... ¡Hostia, que me quemo! ¡Cabrón! Pero si no estuve en el fuego. Pero ese tren que va por donde le da la gana, ¿no? Porque se llevó con toda.
Vaya por Dios. Qué extraño. Me voy a ladear, pero me engancha el tren igual. No, es claro, no me da tiempo a saltar, ¿sabes? Es iba a la velocidad de la luz, entonces, claro, no lo puedes ver. Y te atropellan. Venga. Venga, Marcelina. Si es un tren de mierda, no me toques los cojones. Es un tren de mierda. Tú puedes con todo, chaval. Vamos a reventar con todo, coño. Y ahora no viene. Entiendo que tengo que ir corriendo. O sea, claro, sí. Porque tengo el modo sigilo de mierda activado, tío. Tengo que conseguir pasar por aquí. Tengo que conseguir pasar por aquí. Hija de puta. O sea, este tipo de sustos me los voy a tener que comer sí o sí, ¿no? ¿En serio? Pues nada, ojete metálico. Menos mal que ahora me... ¡No! Joder, tío, es que yo flipo. Con las mierdas... Me tocan más los cojones los bichos estos de mierda. Que los propios xenomorfos, creo, tío. Me tocan los cojones, Matthew. Y vuelve. ¡Buah, tío! ¡Pero venga, hombre! ¡Pero es que no los ves! ¡No salen de la puta nada, tío! ¡Joder! ¡Dios! Relajación. Es que vale más que entrar ahí disparando a diestro y siniestro como un puto tarao. ¡Ahí viene el otro! Va. También te digo, tienen que tener estos hijos de puta una fuerza para acercarte a ti. A ver, el brillo lo tengo configurado como recomienda el juego, ¿sabes? A ver, voy a mirar. Gamma. Lo
Lo voy a dejar en el medio. Pero da igual, tío. Es que es como... no sé. Ahí vendrá uno. Y ahí viene el otro. Toma por culo. Espera que vendrá alguno más. No te digo yo. Tomar por culo, esos ya no viven. Lo que no entiendo es por qué en el mapa esa zona aparece en verde, tío. Que ya estuve, joder. Madre mía. Estoy más perdido que un hijo de puta el día del padre, tío. Esta notaria, tía. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer? El subnormal. Tengo que hacer el subnormal. Tengo que hacer el subnormal, tío. No sobrevivo, ¿eh? Si viene una puta plaga de estas, estoy muerto el primero. O sea, ya de hecho, yo iría de cara a ellos. ¡Venga, pamés! Quiero ser vuestro huésped. Buah, y otra vez, tío. Otra vez los hijos de puta estos. ¿Dónde vais? Tomar por culo. Ah, este no está muerto. Otra vez la misma vaina, tío. Primero el enemigo, luego luteo. Levántate, infeliz.
Joder, iros a tomar por el culísimo, tío. Eres indignante, tronco. Aparte está hecha mierda. Está hecha en polvo. Mira, si casi no mira la jodía. Otra vez, mira a ver si le cae el babote y tomas por el saco. Perdida. Otra vez en el espacio exterior. Joder, está tanto en el espacio o a este juego que podrían considerarme el segundo español en el espacio, tío. Jodas. Madre mía. Y aparte va coja la tía. Desde que te pintas la boca en vez de gozar, pam para pam. Te llamaban Juana la coja, pam pam para pam. Te llamaban Juana, Juana qué, Juana la coja. Mira, 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 esos cachivaches me van a dar, tío. Espérate. Espérate que tengo que cruzar el laberinto del fauno. Al final ni alien ni hostias, ya verás, me van a dar un trallazo y voy a vagar por el espacio eternamente hasta morir de esencia. Bueno, hasta que acabe el consumo del oxígeno del traje. Venga, madre mía, parkour ahora. Un poquito más, Barrabás. Vamos, que casi estás. ¡Wow! Y espérate que tendré que volver atrás, claro. Vamos. Ripley la coja, chaval.
molaba mucho, tío. Buah, chaval, qué, pero qué tarea, loco. Qué puto tareón. Y después tengo 2 minutos para salir cagando hostias. Buah, venga, que te pires. No sé, los... Buah. Berrain, me dirijo hacia el puente. Sí, no. Dice que se había terminado. Esto es una locura, tío. Esto es una locura. Voy a acabar chiflado, tío. Voy a odiar a Ridley Scott. Ya verás. Es que ya puta verás, que no se acaba la pesadilla. ¿Berlain? ¡Guam! ¡Yo flipo, tío! Darle al botón de abajo. ¿Qué es? ¿Subnormal? Le di a... Berrain, me dirijo hacia el puente. Es que es de puta coña, tío. No te rías, que es peor.
que le follen, yo no voy por ahí, tío. Es que me cago en Diola, tío. Es que este es el cuento de nunca acabar. Es que... Me pone. Agáchate. ¿Y ahora qué? ¿Abajo? ¿Izquierda? Sí, muerte, error y sacrificio, por lo que acabo de ver. Vamos. Es que sí, el Oblast, igual. ¡Hala! ¡A vagar! Todo esto para morir, para acabar así, tío. No, y tendré el bicho encima. Bueno, le dedicaron a Simón Franco, fallecido en 2014. Creo que sí. Espero que no tenga que comer todos los créditos porque me muero. Sí, o sea, yo los conductos de ventilación... Pero nunca entraba ahí el bicho. Ahí nunca te podía atacar. Solo si estabas al borde y te miraba, sé que te agarraba y te echaba fuera. Pero en los túneles de tal nunca lo vi. Y esto es locura, o sea, Alien Isolation. Jugarlo en comenzar partida. Y en pesadilla, ¿qué es? En pesadilla no puedes ni respirar. O sea, tienes que ir todo el puto juego así. Y luego tengo Última Superviviente, juego el contenido descargable de Última Superviviente. No sé qué hostia es esto. No quiero empezar nada. Que le den por el saco, tío. Tengo contenido extra y me parte el alma. Quizás en un futuro lo juegue, tío. Última Superviviente, loco. Pues no sé, ahora... Omitir, Nostromo. Aún voy a jugar la historia del octavo pasajero. Vamos a destruir la nave. Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar. Vale. Nos hará falta refrigerante para el sistema de aire. Lo que yo te diga. Ahora sí que soy Ripley. No, fuera. Que si no... Hago spoiler. Por lo que veo, tiene historia de... Tiene precuela. O sea, tiene historia del octavo pasajero. Ah, pero qué bicho. Si los bichos han cambiado, tío... 50.000 veces. O sea, si fuera el mismo... Hombre, sí, ahora Ripley la de verdad. En fin del fin, tío. Quizás me voy a sosegar. Voy a jugar a otro juego. Voy a intentar traer otro juego y darle duro.
¿Ahora sí? ¿Cómo se me va a oír? ¿Cómo se me va a oír si... ¿Cómo se me va a oír si no tenía configurado el micrófono para esta escena, tío? O sea, que estuve hablando para nadie, ¿sabes? Para nadie. Por lo dicho, si me seguís viendo... Que creo que sí. No, ya no, ya se me alojó el otro canal, tío. Nada. Sí, nos vemos. Nos vamos a las... Sobre las 9:30, 10. Volveré al lío. Así que nada, voy a desconectar, que viene bien. 3 horitas casi. Venga, nos vemos en un ratillo. Hasta luego.